Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro episodio de Dark de la Jungla. Bueno, pues ya hemos pasado la parte esa que el otro día me costó un huevo, tío, pero un huevo. Ya la he pasado, gracias a también a mi amigo Tommy, que más o menos me aconsejó cómo era. Y bueno, vamos a que nos tenemos que infiltrar, ¿vale? Nos tenemos que infiltrar. Entonces vamos por aquí. Lo que hemos pasado es muy poquito, ¿vale? Es muy, muy, muy poquito, no es casi nada. Pero me he llevado 3 días para pasarlo. Bueno, pues matamos a este tío. Ahí por la espalda, nos ponemos su traje y ya estamos infiltrados. Supuestamente. Las mangas tapan los tatuajes. Ahí está, ahí está. Bueno, pues ya estamos infiltrados. Sam, estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Por Foster. Como un Foster. ¿Aro? Recuerda, créetelo. Debes creerte tu propia mentira. Ahí está. Vale, informe de... uniforme de corsario, joder, macho. Vale, llevo un uniforme de corsario. Vamos a coger este arma. Ahí está. Hola. Vale, no quiero sacar la cámara de foto. No, piedras no, tío. Yo quiero sacar el arma. Me cago en la puta, que tengo unas ganas de matar. Hoy va a inspeccionar a sus nuevos reclutas. Vale, venga, vamos. Todo el mundo en fila para inspección. A revista. Listo. ¿Cómo va la cosa? Vamos. Muy bien. Vamos, 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 andando. ¿Tú ya estás? Vale, otro. Bien, Foster. Bien, Foster, bien. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Al menos no estamos en... Acaban de matar a un jefe local llamado Bass. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Venga, vamos al lío, hombre. ¡Vamos al lío! Venga. Como le digas algo de esto a alguien. Sí, me corta la pelota. Puto cadáver. No será para tanto. No sabes tú muy bien con quién estás hablando. Estás hablando con Birral ahí. Venga, a ver. ¿Ahora qué? Ah, mis nuevos y relucientes empleados. Oh, sí. No voy a mentiros. Este es hoy, ¿no? Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre, descanse, que él gane más que era minero. Se levantaba. Vamos a ver, ahora el discurso, el discursito. Y bajaba a las entrañas de la tierra. Venga, sí. Ese hombre. Maravilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene 3 reglas. Primero. Venga, capullo. Proteged el producto. Follároslas, pero no las jodáis. Vale. Segundo. Matad a cualquier nativo. Tercero. Los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... Pues te quemas, tío. Os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale. Vale, venga. Esos salvajes quieren destruir el trabajo. Al menos hace sol. De toda una vida. ¿Quién coño habla, tío? Ah, casi me olvido. El especial de este mes. Una isla propia. Por la cabeza de Jason Brody. Vale. Ahí tienes cojones a cogerme. Vale, ahora me vas a comer. ¿Cómo? No he dicho nada, ¿eh? Ocúpate de tus asuntos, recluta.
me vaya a comer todo lo que se llama P-O-L-L-A. Vamos a coger la lanchita. Venga, vení para aquí, vení con papi. Venga, ¿y ahora dónde cojones vamos? Venga, tío. ¡Quieto! Joder, cabrón, donde tiene la guarida, ¿eh? Hijo de su madre, tío. Vale, el doble. Misión completada. Vale. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Muy bien. Que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Hacía tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Sí, puta madre, tío, buena idea, buena idea. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. Vale, vamos, a ver. A los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista. Hola, chavales. Mátalo, consigue la lista. Y venga, me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. Venga, las busco. Vamos. Templo, te daré las coordenadas. Venga, vamos, tío, vamos. Tengo ganas de matar. Vamos, tres pisos, venga, sí. Tengo ganas de matar. Oh, tengo ganas de matar. Vale, ¿dónde están los tres pisos? What the fuck, ¿dónde está? Oh, vale, 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 aquí. Perfecto, 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 perfecto. Oh. Oh, sí, tengo ganas de matar. Vamos, vamos. Qué ansia, tío, que me he llevado un día entero para hacer esta misión, tío. Wow, un poquito de fail. Vale, puta madre. ¿Y ahora cómo coño silencio esto? Ah, venga, tío, vamos a silenciarlo. Ahora me llaman por teléfono, me cago en la leche puta en medio de la grabación. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde coño está la puerta, tío? Ya vamos a empezar con las gilipolleces, venga aquí. Bueno, mami, a patita. Joder, tío, no me jodas que esto está ahí en el quinto carajo. Qué ganas de matar tengo, tío. Y ahora por la lista. Me ocuparé de esos capitanes. Vale, uno por aquí, otro por allí. Otro por aquí. ¿He escuchado un tigretón? Vale, supuestamente si voy así no me dicen nada, ¿no? Porque supuestamente soy de ellos, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Me la juego y me pongo delante. Pocas balas tengo aquí. Vale, voy a poner esta mejor. Quieto, 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 quieto. Que no te ha visto nadie, ¿eh? Vale, poquito a poco, chaval. Ahí suena tigre. Ah, no, un dragón de Komodo, tío. Joder, como ruge el cabrón, ¿no? Vale, nadie mira, nadie mira, nadie mira. Hola, colega. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? A ver, este está mirando. Tiro para allá la piedra, venga. Ven para acá, ven, ven, para acá, ven. Quieto ahí, quieto ahí. Vale, bien, bien, vamos bien.
Vale. Ven para acá, colega, te toca a ti. ¿Cómo se ha ido tan a la mierda este tío? Coño, tío, ¿qué hay más? Los francos, tío. He oído que aquí todo iba bien en los 80, por la minería. Sí, bueno, ya sabes lo que necesito. Pero dura para siempre. Una buena cama. Vale, aquí como mato a los dos de un tirón. Vale, perfecto, se separan, tío. Perfecto, perfecto. Ahí, 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 ahí. Ahí, perfecto, perfecto, venga, vamos. Toma. Venga, 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 venga. Vaya sangría que lleva ahí, ¿eh? Venga, poquito a poco. Poquito a poco, tío. Uf, qué rico, tío. Vale, dos acorazados, tío. Dos acorazados. De momento vamos a pasar del acorazado, ¿no? Hostia, 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 hostia. Vale, no tiene nada, tío. Joder, 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 joder. A ver, tres acorazados. Tenemos que matar a tres VIP. Pero que no llueva. Vale, ¿dónde hay más VIP? Hola, novato. ¿Novato o cómeme el aparato? Un VIP, un VIP. Ah, hay otro VIP ahí, vale. Hay otro VIP, vaporú. ¿Este qué hace, tío? Descansando. A ver. Al menos hace sol. Si estamos de noche, desgraciado. Espero que el último tenga algo útil. Mira, mira para allá, mira para allá. ¿Pero qué? ¡Eres mío! ¡Por Dios! ¡Por el arma montada! ¡Tiene una cobertura! Joder, tío, la he liado, tío, la he liado. Puta madre. Tío, pero muérete, hijo de puta, tío. Vale, este es el otro VIP. Venga, vámonos, vámonos. Tableta de chocolate.
Vale. La lista no está, pero esto es una nota. ¿Qué hago en la puta, tío? ¿No está en la lista negra? A ver, me he cargado a los... para crear una mano. Vete al carajo, venga, tío. A que me ha engañado el cabrón este, tío. Como me haya engañado el hijo puta. Venga, corre, vamos para allá, Come huevos. Venga, vamos. Vale, completado. Sam, me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. Joder. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Hijo puta, me ha engañado. Irse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para Hoyt. ¿Quieres echarme una mano? Claro. ¡Wunderbar! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Pues me parece que va a ser otro día, colega. Chicos y chicas, lo vamos a dejar aquí. Yo sé que hacía un capítulo un poquito cortito, pero tengo que hacer unas cosillas y ya no puedo grabar más. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Pero antes de irme, vamos a hacer un super clavadito. Así. ¡Qué puta fail, tío! ¡Qué fail! ¡Uf! Lo he hecho, pero fatal, tío. ¡Fatal, tío! ¡Fatal! Bueno, chicos, después de este precioso fail, ¿vale? Tan guapetón que he hecho, nos despedimos. Venga, hasta la próxima. ¡Chao!